¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Puerto de Noticias, nuestro informativo municipal en la gestión de Gustavo González, compartiendo como todos los días nuestros 30 minutos de información municipal. En este caso, hoy 18 de mayo es el Día de la Escarapela Nacional y también el Día de los Museos, por lo cual vamos a comenzar nuestra jornada de noticias con la palabra de la directora de Museos y Patrimonios que tiene el municipio, Rosa Arabales. Nos comenta acerca de la actividad que se propone por parte del Ejecutivo Municipal para toda la comunidad de Puerto Deseado este sábado en la estación del ferrocarril. De esta manera comenzamos hoy nuestro informativo municipal. Bienvenidos, estamos en Puerto Noticias. El día 18 de mayo en realidad es el Día Internacional de los Museos. O sea, en todo el mundo se festeja durante la semana ese día. En muchos lugares hacen la noche de los museos, donde, bueno, engloban en grandes ciudades museos, muestras, arte, música, danza. O sea, es un espectáculo que se realiza a veces el fin de semana completo. Nosotros en esta oportunidad vamos a tomar esta temática, que es historias controvertidas, pero en realidad nosotros podemos tomar la palabra historia de los museos, y vamos a hacer un evento en la ex estación ferroviaria, donde se va a proyectar este corto que hizo la UCA hace muchísimos años, que se llama Seis locos en busca de un tren, que los protagonistas son los ex ferroviarios. Y la verdad que está muy bueno para que aquellos que no conocen cómo fue esta cosa de hacer de esta estación este gran museo y esta gran muestra que ellos tienen hoy, y que van y la gente se saca foto y se queda encantada, pero hay un trabajo muy importante detrás y unas agallas también muy importantes. Así que bueno, hemos hablado con la gente que está en la estación y llegamos a este acuerdo de hacer este evento el día sábado 20 a las 20:30 horas. Esto tiene que ver con conocer un poco la historia de fondo, que nos parece realmente una muy linda idea, y la otra es hacer el recorrido, porque seguramente debe haber mucha gente que, así como vino a conocer este museo, no haya conocido el ferroviario. ¿Cómo sigue la actividad de ese mismo día? Se va a proyectar en lo que era la sala de encomiendas el corto. Obviamente van a estar los protagonistas, como los ex ferroviarios. También, bueno, esperemos que Pedro se anime a decir unas palabras y a contarnos un poco cómo él también lo vivió, y otros ferroviarios también, que ex ferroviarios que aún están en la estación. Y luego, bueno, se va a hacer una visita en todo lo que es la muestra, y culminamos en esta emblemática bar cueva, ¿no? Que es el bar La Cueva, que funcionó durante años, que fue parte de la línea férrea, con un ágape, que es un agasajo en realidad, para compartirlos con los ex ferroviarios, ¿no? ¿Recordamos el horario de inicio de esta actividad, Rosa? 20:30 horas, sábado 20. Así que bueno, los esperamos, aquellos que les interese la historia, que quieran compartir, los esperamos en la estación. No queremos dejar pasar este día, porque bueno, como ya es de público conocimiento, nosotros en este museo no lo podemos utilizar para hacer esta recorrida que estaba diagramada de principio, porque tenemos un problema de gas. Ya que bueno, hubo ruptura de cañerías y se está trabajando. O sea, esta problemática no es del municipio, esta problemática es la tiene que solucionar la empresa de proveedora del suministro, ¿no? Así que bueno, lamentamos no poder también incorporar el Museo Brozowski, que tiene una historia también muy importante, pero bueno, en otra oportunidad estaremos también incluyendo todo lo que es el Museo Mario Brozowski. Continuando con la información municipal, es el momento de presentar la información deportiva, porque el equipo de handball estuvo participando de la Liga Acobal en Caleta Olivia. En este caso, el profesor Ezequiel Acuña es el responsable de contarnos los detalles acerca del grupo que ha viajado y dónde están participando. Bueno, bastante positivo. Las fechas suspendidas de cadetes juveniles y de menores infantiles se pudieron realizar en estos últimos dos fines de semana, y bueno, la verdad que bastante bien.
con cadetes en los antiguos, nos trajimos los primer puestos en juveniles y cadetes femeninos, trajimos la mejor puntuación, así que ganamos la fecha. Son 3 fechas en el año, así que bueno, tuvimos muy bien. Y ahora cuando fuimos con menores, también ganamos la fecha en masculino, no pudimos ir en femenino, así que bueno, tratando de repuntar para la segunda fecha, que es en lo antiguo, de tratar de llevar las mujeres. Y en juveniles y cadetes, tratar de llevar los varones, que bueno, justamente se dio que no pudimos ir con varones. Y con los infantiles, bueno, es un encuentro, el handball se caracteriza por eso, de las categorías formativas sean siempre recreativas y el traspaso sea más tranqui a la hora de ser competitivo, digamos, y por eso, bueno, hubo encuentros y nada más, y bueno, los chicos la verdad que la pasaron muy bien. Bueno, en la categoría menores hubo grupos, bastante equipos. Lo lindo de la COBAL es que está creciendo mucho, antes éramos 3 equipos y hoy podemos contar con 6, entonces está bueno porque son cruces, hay grupos, tenés más partidos, empezás a sumar un poquito más de experiencia y eso está bueno, digamos. Los chicos bien, muy bien. La verdad que lo que hemos trabajado, que fue poco, porque empezamos un poquito tarde con la escuelita de handball, se dio muy bien, los chicos jugaron bien, entendieron el juego, digamos, así que nada, contentos. Y bueno, esto de viajar motiva mucho más, vos fíjate que los entrenamientos empiezan a aparecer más chicos, los chicos empiezan a contagiar a los otros chicos que no vienen, entonces está bueno tener estos viajes y tener esta experiencia para poder seguir sumando más chicos al deporte, digamos. El traspaso de lo que es la categoría, la parte recreativa a la parte competitiva, ahí es un poco áspero, en el sentido de que las reglas cambian mucho, pero bueno, Deseado está muy bien, está trabajando bien con esa categoría. Por ahí los otros equipos, bueno, están un poco con falta de ayuda, también falta un poco de tiempo, ¿viste? Y se nota en los torneos, digamos, por eso Deseado, no por nada, en los partidos las victorias son de abundancia en goles, digamos. Imagínate que la final la hemos ganado 29-6 o 7, o sea que más allá de que los chicos han jugado muy bien, los otros equipos también les falta trabajo y bueno, eso es lo que hemos estado hablando con los demás profesores para poder seguir reforzando lo que es la Liga COBAL, digamos. Este cambio de fechas que hubo, ¿para qué fecha corre la presentación del handball aquí en la ciudad de Puerto Deseado? No, la fecha de Deseado sigue en su mismo, en el mismo época que la habíamos planificado. Estamos viendo de tratar de tener un encuentro acá para el aniversario del Club Ferro en agosto. Como ahora somos Ferro, estamos tratando de sumar ahí, así que la próxima fecha que nos toca es en septiembre con infantiles y menores en los antiguos y en agosto, la última semana, nos tocaría cadetes y juveniles en Pico Truncado. Se había planificado para el 12 y 13 y justo son las PASO, así que bueno, hay una complicación, pero seguramente para la otra semana vamos a tener la fecha de cadetes y juveniles en agosto, digamos. A continuación compartimos el audio de la entrevista que realizaron nuestros compañeros con el diputado Carlos Santi, hoy charlando en AM740 en función de la exposición que hizo el diputado Santi justamente en el Senado de la Nación. El tema fue reembolsos por puertos patagónicos, invitado como oferente por parte de la provincia de Santa Cruz. En este caso compartimos el audio de la charla con nuestros compañeros. Tuve una invitación del Senado para hablar en nombre de la provincia de Santa Cruz por el tema de los reembolsos. Fueron representantes de todas las provincias y a mí me tocó representar a Santa Cruz, de todas las provincias patagónicas. En definitiva, lo que se quiere hacer es voltear el decreto de necesidad de urgencia de Macri, que nos anuló los reembolsos por puertos patagónicos en claro beneficio de Mar del Plata y con una visión totalmente unitaria, una visión de una mirada centralista y olvidándose de lo que es la periferia. La locución nuestra, si bien todo el mundo coincide en las causas y en el daño que nos hace, es necesario también aclarar lo que algunos alcahuetones del gobierno nacional y lamentablemente algunos que son santacruceños han tratando de justificar esta quita de los reembolsos, dos argumentos falaces que ellos dicen, ¿no? Uno es que la Organización Mundial de Comercio se opone a estos reembolsos porque dicen que es competencia desleal. En realidad los incentivos fiscales, si bien los prohíbe la Organización Mundial de Comercio, nunca se pronunció en contra de los reembolsos. ¿Pero por qué no se pronunció? Porque en el mismo convenio, la Organización Mundial de Comercio contempla la posibilidad de incentivos fiscales hacia las regiones postergadas. Y eso es lo que es la Patagonia, una región postergada. Por lo tanto, no contradice
las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Primero, mentira, que está demostrado. La segunda mentira es que dicen, no, quédense tranquilos porque lo reemplazamos por reintegro. El reintegro y el reembolso son dos medidas fiscales para tratar de fomentar la producción. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. El reembolso viene a corregir las asimetrías entre los puertos. ¿Qué quiere decir eso? Que viene a corregir la diferencia de flete entre los puertos, porque cada vez que te alejas de Buenos Aires, más caros son los fletes y los costos de producción. Entonces lo que viene a corregir el reembolso es eso. La diferencia, por ejemplo, Mar del Plata, por cada contenedor, según el destino, nos saca entre $1,500 a $3,500 de diferencia en el costo, en un costo menor. Por lo tanto, hay barcos que pescando 3, 4 o 5 horas de los puertos de Madre, de Comodoro, de Deseado, prefieren, optan por irse a Mar del Plata, porque con lo que se ahorran en flete y en insumos y en una serie de cosas, pagan, con esa diferencia, pagan el estivo o pagan el combustible. O sea, es muy simple. Por eso es que es una vergüenza que pescando acá enfrente de nuestros puertos se vayan hacia Mar del Plata. Y el otro tema es, si ellos dicen que no incidieran tanto, la lana tendría que estar saliendo por acá. La lana no sale por los puertos de la Patagonia, porque entre Chubut y Santa Cruz, que son los mayores productores de la lana, el 80% se produce en estas dos provincias, sale por los puertos de Concordia y Buenos Aires. Imagínense que... ¿qué problema nacional, qué caos nacional sería si nosotros sacáramos la producción de la pampa húmeda, el trigo, el maíz, por los puertos del sur? No tendría nada que ver y ellos estarían pegando el grito en el cielo defendiendo las economías regionales. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es defender esas economías regionales. Y volviendo a la diferencia, el reintegro que puso el gobierno es uniforme e igualitario para todo el país. Por lo tanto, si viene un empresario, puede ser un empresario nacional, un empresario chino, japonés, norteamericano, el que ustedes quieran, cuando uno va a plantear una inversión, ¿qué dice? Bueno, empieza a analizar costos y se va a encontrar que Mar del Plata tiene mejor costo de flete, mejor costo en mano de obra, porque la mano de obra en el sur, trabajador público privado, siempre cobra una zona desfavorable por la región donde vivimos y por estar alejado de los centros de industria y de consumo. Por lo tanto, nuestro costo de vida es mucho más caro y es lógico que cobremos un poco más que la gente de Mar del Plata. Entonces, cuando analizan todos los costos, dicen, ¿para qué me voy a ir al sur? Me quedo en Mar del Plata, donde tengo el mismo beneficio y tengo mejores costos de producción, menores costos. Entonces, lo de los reintegros también es una mentira. Y también yo recordé ahí en el Senado que en la época de Alfonsín tuvimos los dos incentivos fiscales, tanto el reembolso como el reintegro, porque el reintegro es una ayuda, es un incentivo fiscal al valor agregado, a la producción en planta. Por lo tanto, si yo quiero producir cualquier cosa que quiera producir, lo voy a producir en Mar del Plata, donde tengo costos mucho más baratos que producirlo en Patagonia, sea Madre, en Ushuaia, Deseado o Comodoro. Llega el momento de irnos a la pausa, breve como todos los días. Recuerde que usted puede acompañarnos a través de M740 y también en FM Municipal por el 99.3. Y si tiene ganas de leer nuestra información, la que le presentamos a diario, puede hacerlo a través del sitio oficial www.deseado.gov.ar y si no, en la red social nos busca como Dirección de Medios Puerto Deseado. Pausa y enseguida regresamos. A continuación, la información con respecto al taller que se va a realizar el próximo 27 de mayo, orientado específicamente para tratar el tema del autismo. El Departamento de Control Canino comunica a la población en general que se halla vigente la Ordenanza 4848, que establece la prohibición de la presencia de perros denominados potencialmente peligrosos, como los de raza pitbull, dogos, etc., en espectáculos públicos, sean realizados los mismos en ambientes cerrados o abiertos. La Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, informa a toda la comunidad que se encuentra en vigencia la Ordenanza 2683/96, la cual sanciona en su capítulo 2, Faltas contra la Sanidad e Higiene Urbana. Artículo 31. Tener ganado equino en el ejido urbano con multas de 150 a 2000 unidades de falta. Por dicho motivo, se le informa a todos los propietarios de equinos mantenerlos alejados de la zona urbana y alrededores, evitando de esta manera accidentes, multas y sanciones. En caso de detectar cualquier contravención en materia de medio ambiente, comunicarse con el siguiente número de guardia: 297-4-1806-49. El Departamento de Control Canino comunica a la población en general que se halla vigente la Ordenanza 4848, que establece que los perros denominados potencialmente peligrosos, como los de raza pitbull, dogos, etc.,
deben ser alojados en instalaciones con cercos resistentes de altura mayor a 1,5 metros. Las rejas deberán estar provistas de malla metálica o tener el ancho suficiente para que el animal no pase la cabeza, y siempre debe existir un cartel con la señal perro peligroso. Continuamos en este informativo municipal y les habíamos adelantado que se viene un curso teórico clínico sobre el autismo. La propuesta llega desde el Departamento de Discapacidad. Alejandra Aguilar está convocando a todos los profesionales de Puerto Deseado que quieran sumarse. Esta convocatoria es para el próximo 27 de mayo, curso que se va a dictar en el Club de Leones. Por eso, la información completa en la voz de la referente del Departamento de Discapacidad, Alejandra Aguilar. Es un taller teórico clínico que van a dictar 3 profesionales de Buenos Aires, 2 psicólogas y 1 fonoaudióloga doctoradas y especializadas en particularmente en lo que es autismo. Se va a hacer el día 27 de mayo, en horas de la mañana, comienza el taller, y está destinado, como bien dijiste, a profesionales de la salud y docentes. Lo que ellas van a abordar en lo que es el taller, a lo largo del taller, es las técnicas de evaluación en autismo. Y bueno, se va a realizar en el salón del Club de Leones el día 27 de mayo. Bien, ¿este tiene algún costo para los profesionales? ¿Les permite una certificación para su participación? No tiene costo, está organizado por el municipio, no tiene costo, y sí se va a entregar certificado. ¿La temática que trata este taller es específicamente para detección? Sí, es la evaluación en la detección del autismo, ¿sí? Ellas van a hablar básicamente sobre el CHAT, M-CHAT, escala ADBB, escala de valoración del autismo infantil, CARS, escala australiana, inventario del espectro autista, IDEA. Básicamente es todo lo que tiene que ver con la evaluación específica en sí del autismo. Lo que nosotros a lo largo del año vamos a hacer es trabajar con el hospital y bueno con escuelas y eso en la detección precoz del autismo. Sabemos que mientras antes tengamos un diagnóstico, es más factible de que por ahí ellos puedan llegar a un jardincito, a una escuela, ya con otras expectativas, ¿no? De calidad de vida, ¿no? Pero bueno, básicamente esto va a estar dirigido a profesionales de la salud y docentes. El 27 de mayo se comienza con la jornada. Ya se hicieron todas las invitaciones a los que es las instituciones, tanto de hospital como escuelas, jardines. Los esperamos. Esperamos para contarlos con ellos. Bien, en el caso de la estimulación temprana, también vale recalcar el trabajo que están haciendo en el jardín maternal, donde esta actividad se lleva adelante hace mucho tiempo y ahora se ha incorporado un espacio para chicos que no pertenecen al jardín. Sí, realmente es muy importante lo que es estimulación temprana. Tenemos que tener en cuenta en lo que es específicamente autismo, poder detectarlo a tiempo. Y si nosotros vemos alguna señal de alerta en niños de 18 meses a 36 meses, saber de dónde podemos, consultarlo con el pediatra y ahí mismo, bueno, todas las específicamente todo lo que tiene que ver con el abordaje de la temática de autismo, ¿no? Y las terapias. En el caso de que alguien quiera acercarse a consultar o averiguar mayores datos, contanos en qué horario encuentran a la gente aquí en el Departamento de Discapacidad. Sí, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, y si no, el teléfono es 4870-187. Pueden preguntar por el Departamento de Discapacidad, y bueno, ahí estamos nosotros para evacuar cualquier duda que tengan. Para el cierre de nuestro informativo, fuimos hasta el Consejo Agrario, allí charlamos con Carlos Volque, quien por estos momentos está a cargo del Consejo Agrario de nuestra localidad, y nos explica qué pasa con los guanacos. Le preguntamos la reglamentación de caza y si hay prohibición de comercialización, y esto nos dijo. A través del comunicado que emitimos ayer por la Dirección de Fauna de la provincia,
por regular el tema de caza de guanaco y la comercialización de la carne de guanaco. Hagamos la salvedad de si está permitida o no la caza y qué tipo de caza es la que está permitida para que la gente sepa que no es que esté prohibido. Decimos que hay épocas y hay determinados números de especies que se permiten cazar. ¿Cuáles son esas especies y cuánta es la cantidad que se permite? Bueno, ahora está la caza está permitida, o sea, no hay ningún problema que se case guanaco, siempre y cuando tengan el carnet de caza deportiva en reglas y el armamento en regla, o sea, tanto sea el armamento Renar y las armas en regla, y autorización de los dueños de campo. Lo que no está permitido, por ahí hubo una confusión, es que la comercializan. O sea, vos tenés el carnet de caza, que es este, tenés dos guanacos por quincena. O sea, un guanaco por quincena se puede cazar. La salvedad también, Carlos, es que no en la ruta. Sí, la autorización debe venir de la mano del dueño del campo. Sí, o sea, teniendo el carnet de caza y la autorización del propietario del campo, está totalmente permitido porque tiene todo en regla. Yo vuelvo a recalcar esto. No está permitido la comercialización, porque esto ya implica que ya tiene que intervenir DIPA, que es la Dirección de Alimentos del Consejo Agrario. O sea, es una carne que... te tendría que frenar un matadero. Bien. En el caso de las autorizaciones que deben pedir los cazadores, deben tener determinados requisitos, me imagino, para poder adquirirlo. Sí, sí, o sea, yo tengo acá que si es el mayor de edad, por supuesto, el DNI, fotocopia de documentos, el permiso de los estancieros, y yo vuelvo a recalcar, las armas en regla, que es lo más importante. En el caso también de la comercialización, tiene que ver con algunas publicaciones que se han hecho, que la verdad es lo que tal vez expone la situación que no debe hacerse. No, totalmente no se debe hacer. O sea, vos cazás un guanaco, o sea, que se lo coma, que lo consuma, pero no a la venta comercial, porque ya implica que ya tienen que intervenir sanidad, todo, o sea, ¿quién no comió guanaco? Todo el mundo come guanaco, pero se malinterpretó, y eso es lo que voy yo, está permitido la caza de guanaco, siempre y cuando estén en regla. Lo que no está permitido también es la caza con jauría, totalmente prohibida la caza con jauría, con perros galgos, y el choique o el ñandú. El ñandú está totalmente prohibido. ¿Las otras especies que se pueden cazar, Carlitos, cuáles son? El zorro gris, también, dos por quincena. El zorro colorado, el guanaco. Y bueno, hay especies que acá no hay, pero por ejemplo la liebre es sin límite de... O sea, no hay número. Y hasta acá llegamos nosotros porque le ponemos el punto final a nuestra jornada de noticias. Gracias por acompañarnos como usted lo hace todos los días. Quédese que ya llega Héctor Krusich para compartir las novedades de nuestra comunidad en Latitud 47. Nosotros regresaremos mañana nuevamente 20-30 horas con información renovada, contándoles cómo viene trabajando el Ejecutivo Municipal. Carlos Díaz en la edición general del noticiero, Pedro Gutiérrez en cámara junto a Martín Delgado. Mi nombre es Nadia Monasterolo y en la producción general está Estela Maris Rojas. Buenas noches, mañana los espero nuevamente a 20-30 horas en la señal de Canal 2. Buen descanso.